¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mira Sevilla. Ya lo saben, un punto de vista diferente a todo lo que rodea y todo lo importante en nuestra ciudad. Vamos a empezar por el deporte, porque esta semana hay un evento que copa toda la actualidad en la capital hispalense y no es otro que el gran derbi sevillano entre el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié. Y es especial para un hombre concretamente, para una leyenda del sevillismo y del fútbol español, para Jesús Navas. Va a disputar su último derbi antes de retirarse el próximo mes de diciembre y, pasando por rueda de prensa, nos ha dejado recuerdos, momentos y, sobre todo, definiciones de lo que significa para él este gran partido. Con mucha gana, con mucha ilusión de que llegue el derbi. Es un partido, sabemos que es diferente, que es muy importante para nosotros, para la afición y mi último derbi. La verdad, con mucha gana de disfrutarlo y de ir a por la victoria y darle una alegría a nuestra afición. Si juegas el domingo, te conviertes en el futbolista con más derbis en la historia, superando a tu amigo Joaquín Sánchez. Una responsabilidad y un honor, ¿no? Sí, es un dato bonito haber jugado tantos derbis, poder disfrutar de estos encuentros tan especiales y sería algo muy, como te digo, maravilloso para mí, para mi familia, para mi afición, y ojalá podamos conseguir la victoria, que sería el premio más bonito. Tú has jugado muchísimos derbis, el otro día hubo bastantes incidentes en el derbi madrileño. No sé qué pides, si pides algo también a las aficiones aquí en Sevilla, o estás tranquilo de que no va a pasar nada. Gracias. Sí, ojalá no se vuelva a repetir, ojalá no ocurran esos hechos, y sobre todo a las aficiones que animen a sus equipos, pero siempre con respeto y disfrutar de un derbi que es lo más bonito y que ojalá podamos nosotros darle esa alegría a nuestra afición. Allá por 2004 disputado tu primer derbi en el Vinto Villamarín y ahora, tanto tiempo después, previsiblemente vas a disputar el último. ¿Qué crees que ha cambiado en todo este tiempo en los derbis sevillanos, en el fútbol sevillano y en esta rivalidad Sevilla-Betis existente? Bueno, creo que lo más bonito es que sigue la misma pasión, la misma gana, el mismo disfrute de la semana de antes, de después, cómo se vive en la ciudad y eso tiene que seguir así, que haya esa ilusión, esa gana, se disfrute porque llegue el encuentro y, como te digo, con mucho respeto por un lado y por otro y como te digo, nosotros estamos muy centrados en darle a nuestra afición lo más grande, que sería esa victoria. Vimos como prácticamente todo el vestuario, todos tus compañeros se volcaron contigo al final del partido. En esta semana tan especial para ti, de último derbi, ¿notas alguna sensación distinta en el vestuario? Más allá de los tres puntos, ¿se dedica un poquito o el intentar ir por la victoria por su capitán? Sí, yo creo que todos sabemos del encuentro. Se lo intentamos inculcar durante toda la semana y cuando vaya llegando los días más cercanos, pues lo vivirán más todavía y es lo que le transmitimos, que es un partido especial, que tenemos que salir a por todas y darle a nuestra afición lo que se merece. Después de tantos años, de tantos derbis disputados, te quiero preguntar por cómo has vivido esa rivalidad en las dos aficiones, por supuesto la sevillista, pero también en la bética. Te han respetado mucho. ¿Qué sientes tú por dentro ante ese sentimiento? Bueno, pues es algo muy bonito. Creo que es un orgullo que te respeten todas las aficiones e incluso allí, cuando he ido el homenaje a Joaquín, me dieron una ovación y sobre todo mi familia estaba muy orgullosa porque me dijo que no era nada fácil conseguir eso y algo he conseguido. Creo que con humildad, siendo como soy, sencillo, yo creo que eso es lo más importante, tener esos valores y que haya respeto siempre. Me gustaría preguntarte en el plano deportivo por el partido en sí. El Betis llega por delante en la tabla que el Sevilla. Normalmente en los últimos años, por la trayectoria, el Sevilla había sido favorito ante el Betis. ¿Crees que esa circunstancia ha cambiado? ¿Que el Sevilla es favorito por jugar en casa o el Betis por llegar mejor? No, estos partidos siempre se saben que son diferentes, que es de mucha intensidad, de muy táctico, estar muy concentrado, no cometer errores. Yo creo que son partidos de, como te digo, los 90 minutos, estar muy concentrado y es donde se deciden en estos encuentros.
después de verte muchos años como un lateral reconvertido. Te quería preguntar si es todo fruto de esa limitación física por la cadera y esa demarcación te viene mejor, si ha influido también que el entrenador te quiere en esa posición, si crees que vamos a verte también algún que otro partido más retrasado o ya solo ahí arriba, que nos puede explicar. No sé, yo juego donde me digas. En Mister tomo esa decisión de jugar más arriba, pero no sé si en cualquier momento me pondrá más atrás. Sabe de mis cualidades, que me gusta ir hacia arriba y bueno, por eso me utiliza ahí y donde sea puede darlo todo por mi Sevilla, que es lo más importante. Y bueno, de los derbis al final son todos muy bonitos, se disfrutan las horas antes, de después. No sé, quizás el 5-0 de casa fue un partido, el 5-1 sí, de casa fue muy especial, sobre todo por cómo hicimos un gran fútbol y cómo disfrutamos de ese encuentro con la afición. Yo creo que al final son todos muy especiales. Ya saben, todas las declaraciones de Jesús Navas, todos los momentos en los entrenamientos del Sevilla, del Betis, toda la actualidad en nuestra web, en nuestras redes sociales de 101 Televisión Sevilla, en todos los canales que tenemos a su disposición. Ahí también encontrarán un evento que no tiene ahora lugar, pero que sí va a tener toda la importancia y toda la atención del mundo en nada, en poquitos días, el A1 Padel Master Sevilla, que se va a disputar de nuevo, va a volver a traer el pádel mundial, el mejor circuito de pádel mundial a nuestra ciudad. En esta ocasión las setas se cambian por el pabellón municipal de San Pablo. En la presentación estuvieron autoridades importantes como Ricardo Sánchez, el delegado de la Junta en nuestra ciudad, Silvia Pozo, la delegada de deportes del Ayuntamiento y por supuesto el mandamás del circuito A1 Padel. Ahí, como no podía ser de otra manera, aparecieron todas unas personalidades que se reunieron junto a Fabrice Pastor, como decimos, la cabeza visible de este proyecto, para bautizar esta prueba una temporada más. Y escuchen atentamente al autor de este circuito, al hombre más importante de este proyecto, porque tiene claro que el A1 Padel debe seguir viniendo a Sevilla por muchos años más. Además, los compañeros de prensa le preguntaron acerca de sus intenciones sobre una posible presidencia del Sevilla en el futuro. Presten atención. ¿Qué significa venir ya a su ciudad, como así se le conoce? Bueno, yo estoy feliz, estamos aquí en casa, realmente yo soy, aparte de sevillano ya, me siento un sevillano de pro, sevillista de pro, y creo que el circuito forma parte del evento ciudad, es el máster, yo creo, más importante o de los más importantes que hay en la ciudad, y creo que, como ha dicho la concejala y el delegado, yo creo que ha venido para quedarse y bueno, nos sentimos en casa, con lo cual muy felices de cada año repetir hasta, bueno, hasta siempre, ¿no? ¿Se le ha escapado lo de sevillista de pro, de sevillano de pro? Vaya hombre, ¿Hay algo, se le ha vinculado siempre con el tema del Sevilla Fútbol Club? ¿Qué hay de eso y qué es lo último que hay, señor Pastor? Bueno, tampoco voy a comentar mucho porque lo dije en una rueda de prensa hace 2 meses. Estamos ahora mismo absorbidos totalmente por el pádel. Yo empiezo a las 6 de la mañana y acabo a las 10 de la noche. Y estamos en muchos países a nivel mundial. Yo creo que, bueno, dentro de un tiempo diremos qué haremos. He visto un poco todo lo que pasa y todo lo que se espera. Pero yo cuando digo que es dentro de un año, es dentro de un año. Y si, bueno, y si pasa algo antes, pues pasará. Pero vamos. Pero, Fabrice, ya te han contestado desde el club. Tú dices que tienes paciencia, esperas un año. Pero ya el presidente recientemente habló de ti y no precisamente muy bien. Bueno, ¿sabes qué pasa? Yo no lo voy a explicar de otra manera. Nosotros tenemos 10 canales de televisiones mundiales. O sea, nosotros no necesitamos a nadie que nos haga ni la publicidad, ni buena ni mala. Yo simplemente hablo de una realidad y bueno, y veremos cómo todo se desarrolla, ¿no? No me gusta hablar mal de nadie. Yo creo que el presidente tiene que hacer su trabajo, como todos los presidentes de club, y hacerlo lo mejor posible, ¿no? ¿Me preocupa ver cómo está la situación en Sevilla cada...? Hombre, yo creo que nos preocupa a todos. Pero bueno, estamos a un punto, si no me equivoco, del décimo. Con lo cual tenemos la suerte que a lo mejor la liga tampoco va muy bien. Y bueno, a ver si eso nos ayuda a subir más rápidamente a los puestos donde deberíamos de estar, ¿no? ¿De cara al derby? Uf. Prefiero no comentar. Esperemos que vaya bien y que gane el mejor. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿eh? O sea, yo nunca soy anti nada. Intento incluir a todo el mundo en el mismo lugar, ¿no?
¿Llegará el día en el que haya un derbi con usted como máximo dirigente de Sevilla? ¿El qué, perdón? ¿Llegará el día en el que haya un derbi con usted como máximo dirigente de Sevilla? Yo le voy a decir una cosa, yo nunca hablo de las cosas que puedan pasar porque no lo sabemos. Me gusta trabajar mucho y los proyectos que hago los hago con pasión y hasta el final. Entiendo usted que, por ejemplo, Iguan Padel en 4 años ha conseguido cosas que ningún circuito del pádel profesional ha conseguido en 20, con lo cual yo creo que eso denota exactamente qué tipo de persona soy, cómo es mi equipo de trabajo y a dónde podemos llegar. Pero ¿su sueño sería ser presidente de Sevilla? Yo creo que es el sueño de cualquier sevillista, ¿no? Y ahora cambiamos el deporte por la gastronomía. No sé qué nos puede traer hoy nuestro compañero Alberto Romero en nuestra sección Soy Sabor, pero a buen seguro es algo maravilloso y delicioso. Nos encontramos en el centro de Sevilla, concretamente en la calle Julio César, y hoy en nuestra sección Soy Sabor visitamos un sitio que tiene un nombre que ya nos adelanta que vamos a vivir una experiencia gastronómica diferente y de la que se puede disfrutar. Hoy nos reciben en augurio tanto Carmen como Lorena. Lo primero de todo, muchísimas gracias a las dos por ser anfitriona en vuestra casa. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Bueno, cuando siempre venimos a los diferentes sitios para conocer los sitios que tiene Sevilla para tapear, para comer y demás, siempre le preguntamos a la gente de los diferentes establecimientos qué tiene diferente su bar, su restaurante. ¿Qué tiene diferente, Carmen, augurio? Bueno, pues yo creo que somos una pequeña familia que recibimos al cliente siempre con mucho cariño y mucho entusiasmo. Intentamos siempre ponernos en ese lugar del cliente para que se sienta lo más cómodo posible y poco más, que disfrute de la experiencia y que coma y beba como nunca. Bueno, además de lo que nos acaba de comentar Carmen, veía como Lorena estaba perfectamente atenta de lo que estabas diciendo, hay una parte que además de la familia que formáis y además de la clientela que tenéis, también es muy importante saber qué se va a encontrar aquella persona que venga aquí, se sienta y quiera disfrutar de la comida, de la bebida y del ratito bueno que pueda echar. No sé, Lorena, a nivel personal incluso, qué plato, qué tapa, por ejemplo, a ti concretamente te gusta o cuál suele salir más cuando la gente viene y pide. Pues trabajamos el atún rojo de almadraba, Eso es un plato, el tríptico, que todo el mundo lo pide. Ahora también estamos haciendo guisos con el pellejo del atún, unos callos, mar y tierra y bueno. Son algunos de los que más salen, ¿no? Yo creo que al final habéis nombrado, no sé, Carmen, Lorena, el tema del atún. O sea, no sé si tiene aquí mucha importancia más el pescado, más la carne. Qué menú se puede encontrar la gente que se acerque por aquí. Carmen, no sé si me puedes comentar o me comentáis entre las dos. Vale, a ver, nosotros siempre hablamos que tenemos una base tradicional, ¿vale? Partimos de una base tradicional, pero dándole siempre un punto moderno, contemporáneo para acercarnos al cliente de hoy en día también, que tengamos diferentes tipos de clientela. Como bien decía Lorena, el atún es uno de nuestros platos fuertes porque, bueno, consideramos que aquí en Sevilla falta un poco como el trabajar ese atún de almadraba rojo que tanto gusta y, bueno, pues nosotros intentamos darle nuestro punto, ¿vale? Tenemos varias partes en este plato que os comentaba y la verdad es que queremos que venga más gente a probarlo porque realmente merece la pena por el trato que le damos al producto y nada más, pues eso. Hay algunos pueblos, algunas localidades también, por ejemplo, aquí en Andalucía, como por ejemplo Barbate, que le da muchísima importancia al atún y cuando vas allí, pues a uno alucina lo que hacen, hay de todo. Vamos a tirar un poquito también por la parte de la historia un poco que tiene este sitio. No sé, Lorena, si nos puede decir, por ejemplo, desde cuándo lleva augurio abierto y también ¿cómo o cuántas personas sois la familia que esté por aquí? Porque de hecho ahora mismo nos están observando desde la cocina, que de hecho no sé si mi compañera Alessandra puede sacarlo así de fondo, porque esto es lo que no se ve, estos son los fogones, está por ahí, que no sé, ¿cómo se llama? Ciro. Ciro, pues Ciro está por allí, que nos está haciendo un saludo, y ahora mismo nos está haciendo un poquito de vigía, ¿no? De espía un poquito para que cuando vengamos pidamos bien el atún o cualquiera de las cosas. No sé, Lorena, si hay, si nos puede decir eso, ¿cuántas personas estáis aquí en esta familia de augurio? Y sobre todo, ¿de cuándo lleváis abierto?
Pues abrimos en la Feria de Abril de este año, llevamos 5 meses abiertos. En la plantilla somos actualmente 6 personas. Y bueno, un poco hemos estado el verano, un poco temporada baja, y ahora empieza otra vez la fuerza y a formar al equipo para lo que nos espera, que esperamos que venga mucha gente y puedan probar. Y además, perdón por cortar, además viene una época que también que Sevilla, bueno, Sevilla no para nunca, pero es que estáis muy bien ubicados porque, bueno, aquel que no lo sepa, lo digo para aquel que no esté viendo desde el sofá de casa, viendo la televisión o no esté viendo en las plataformas digitales, es que Augurio está en la calle Julio César, muy cerquita de la Plaza de la Magdalena, por situar un poquito, y yo creo que, bueno, es un sitio que por lo menos la ubicación la tiene y tiene muy buena pinta, lo poco que estamos viendo por aquí tiene buena pinta. Para terminar con las dos. Y además me va a gustar cómo ha terminado de forma diferente. Primero tira por Lorena y acabamos con Carmen. Como a los políticos se les suele dar ese minuto de oro para que venga la gente y pruebe el sitio, no tiene por qué ser un minuto, pero designo un motivo o dos motivos por el que la gente tenga que pasar por aquí y seguramente tenga ganas de repetir. Pues el trato que se le da al cliente nada más que entra por la puerta hasta que se va realmente, que es muy personal, es muy cercano. Somos al final un equipo pequeño y somos como una familia. Y bueno, y luego cuando se sienten en la mesa, pues todo lo que van a degustar, los vinos que van a poder probar y demás. Bueno, vamos a preguntar a la persona que está a tu izquierda, a ver, Carmen, porque lo mismo, ¿me tira por el mismo lado o me tira por la parte gastronómica, que puede ser también? No, hombre, yo lo que diría es, pues, simplemente, tenemos muchas ganas de que nos conozca más gente para poder experimentar, que ellos experimenten lo que nosotros queremos mostrarles, porque yo creo que no, que va a merecer, que merece la pena. Y nada, lo que decía Lorena, que somos una pequeña familia, un pequeño equipo, una pequeña piña, que lo que intentamos es dar lo mejor de nosotros y que el cliente lo note. Bueno, pues yo creo que se pueden quedar con las palabras tanto de Lorena como de Carmen. Les aseguro que hemos venido con un poquito de prisa, con la bulla, antes de que abran y que empiecen a llegar los clientes, y nos han tratado muy bien. Si nos han tratado bien y no hemos pedido un plato, imagínate cómo tratarán a la gente que se siente aquí y venga a disfrutar. Si os parece, vuelvo a recordarles el sitio. Están en la calle Julio César, Augurio, y bueno, se han quedado ya con la pinceladita del atún, pero tienen una carta extensa y podrán disfrutar muchísimo de lo que tienen por aquí. Nos quedamos charlando con ellas y a lo mejor probando alguno de los platos que tienen, nos quedamos con esa A de Augurio y seguramente también de sobresaliente que tiene la pinta este sitio que está en el centro de la ciudad. El programa especial de Al Cielo de esta semana fue tratar todo lo relativo a las coronaciones canónicas que se han celebrado en Sevilla desde 1904, la primera con la Virgen de los Reyes, hasta la actualidad, en 2024, con la Piedad del Baratillo. Desde la época hasta ahora se han coronado muchísimas imágenes marianas de todo tipo de iconografía, de muchísimas hermandades, y en el programa de Al Cielo, gracias a Jesús Romano, Francis Segura, Juanma Bermúdez y José María Escudero, decidimos separar la actualidad, decidimos hablar exclusivamente de esta temática para profundizar en un tema que sigue trayendo y que sigue generando mucha actualidad, como por ejemplo el debate sobre si hay muchas o no coronaciones canónicas. Pero lo cierto es que antes de hablar de la temática que centró toda la atención de nuestro programa, es importante hablar de la Rosa de Oro, que ya anunciamos que la había recibido y que la recibirá en este caso la Esperanza Macarena. Pero Jesús Romanov, al iniciar el espacio, al iniciar el programa, tenía que aclarar unas declaraciones que hizo la semana pasada sobre esa distinción, sobre la Rosa de Oro y sobre todo sobre el proceso de obtenerla. Y hablando de la Rosa de Oro, yo quería aclarar una cosa que comenté la semana pasada. La semana pasada dije que la Rosa de Oro es una cosa que no tiene trámite, y efectivamente no tiene trámite. Estaba escuchando detenidamente, porque me la han pasado por varios sitios, ¿no?, y he estado escuchando detenidamente la entrevista que se le hace a mi hermano mayor, en la cual él comenta qué es lo como las circunstancias de la concesión de la Rosa de Oro. Entonces él dice que él va a Andújar a dar una conferencia a la Hermandad de la Sentencia de allí, que allí tiene conocimiento que la Virgen de la Cabeza es la primera imagen de España que lo ha tenido. Y él empieza a preguntar que cómo se ha logrado.
Y entonces a él le dan una serie de pautas. Y el hermano mayor, en esa misma entrevista, comenta cómo se prepara un dossier, cómo se prepara absolutamente de todo, y también dice la de cabezazos que dan por Roma. Es decir, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque esto no es una coronación canónica, insisto, que esto no es una coronación canónica que tiene una vía para hacerlo. Insisto en que esto es una donación personal del Papa, un reconocimiento que te da el propio Papa en persona. Que, por cierto, para colmo, hoy ha salido del Papa diciendo: yo ya era devoto de la Macarena. Ya salían que ni la conocí. Sí, claro, bueno, pues vamos a ver, una persona, un sacerdote del mundo hispánico, ¿cómo no va a conocer a la Macarena? Bueno, pues. ¿Cómo no la va a conocer? Pues entonces, hay personas que piensan así. Reitero. Y además dice el hermano mayor que es gracias al espaldarazo del arzobispo Sainz Meneses cómo se consigue la Rosa de Oro. Pero vuelvo a lo mismo, que esto no tiene trámites ninguno, que la hermandad puede haber hecho los trabajos que sean, que la hermandad ha estado ahí detrás, que lo ha luchado, porque como íbamos a ver en esto de las coronaciones canónicas, los macarenos tenemos que sudar mucho las cosas y nadie nos regala absolutamente nada. Se ha luchado mucho, pero que al final, que es una decisión, que la hermandad ha trabajado mucho, sí, que no tiene trámites también, y que es una decisión personal del Papa y una ofrenda a la Virgen de la Esperanza, reitero, de la que se considera devoto por su universalidad también. Y seguimos hablando de la Rosa de Oro antes de pasar a analizar las coronaciones canónicas y sobre todo a recuperar una intervención del programa que es clave e inédita para los programas venideros. Vamos a centrarnos y vamos a continuar hablando de la Rosa de Oro porque, como todos ustedes saben, desde su anuncio ha habido muchos cofrades, muchos sevillanos, incluso personalidades de fuera de la provincia de Sevilla, que parece que no les ha agradado, que parece que no les ha gustado que la Macarena haya recibido la Rosa de Oro, tal vez por envidia, tal vez porque su imagen no la ha recibido, tal vez porque piensen que no la merece, pero lo cierto es que esta fue otra de las preguntas retóricas, otra de las preguntas que se lanzaron al aire en el programa de ayer, ¿no? ¿Por qué parece que has cocido tanto la Rosa de Oro para la Macarena? Fue José María Escudero el que lo preguntaba y así respondieron mis compañeros. ¿Por qué has cocido esto de la Rosa del Papa tanto? Porque es que has cocido, ¿eh? En Sevilla y fuera de Sevilla, quizá más fuera de Sevilla, pero ¿por qué? Pues llama la atención esto, ¿eh? Habrá que preguntárselo a los que se le haya cocido, escogidos, ¿no? Claro, yo, es que llama la atención. Mira, hay una canción de Juanita Reina que dice, sortera, yo no me quedo, ¿vale? Que dice lo siguiente, y yo a lo mío, sin distraerme, que el camarón se lo lleva al río cuando se duerme. Pues los macarenos lo que estamos diciendo es, nosotros a lo nuestro. Como cuando la coronación, como cuando la medalla, como cuando la basílica, que voces discordantes se van a escuchar siempre, sí. Claro. Que hay gente que pero siempre va. Ay, yo qué sé. Vamos a ver. Vamos, no lo quiero decir, pero. Porque, vamos a ver, mira. A veces a uno le corroe la envidia, digo yo, pienso claro, yo. Claro. Yo vuelvo a lo mismo. Pero y lo, que la Virgen es la misma, vuelvo a lo mismo. Ah, sí. Ah, claro, es que ese es el ridículo del planteamiento, claro, ¿no? Yo vuelvo a lo mismo, ser un icono de referencia y una devoción universal y que me reitero en todo lo que dije la semana pasada y lo vuelvo a decir las veces que haga falta, palios, mantos, coronas, imágenes copiados de ella o reinterpretados de ella, es una cosa que es habitual, que se hace y que se sigue haciendo por todo el mundo hispánico, ¿vale? Mira, yo siempre digo que la Macarena más bonita que hay, la copia de la Macarena más bonita que hay, está en Richmond, en Estados Unidos, y es obra de un escultor filipino llamado Miguel Joven. Y esta sale, fíjate qué cosa tan curiosa, la cofradía está compuesta por una copia del Cristo yacente de Valladolid, otro pedazo de icono, hombre, de la escultura española, y la Virgen de la Esperanza de la Macarena. Y está hecha por un escultor filipino y tiene la gracia de parecer. No se ve tanto una copia de la Macarena, sino como una
pareciera una imagen antigua del círculo. Esa es la gracia que tiene esa copia. Por lo tanto, ¿qué de malo hay en eso? Absolutamente nada. Y vuelvo a lo mismo que dije con el cartel de la Semana Santa. Si lo malo no son las cosas, lo malo son los ojos con los que las miramos. Totalmente. 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 Lo malo son los ojos con los que lo miran y los criterios que enjuician a esos triunfadores. Porque hemos dicho, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la que hay? Bueno, pues que a lo que crece, a lo que triunfa, a lo que llega a todas partes, pues rápidamente le salen crisis y le salen enemigos. Ocurre. Cerramos así el tema de la Rosa de Oro por el momento. Queda por conocer cuándo, dónde y cómo se entregará ese distintivo a la Esperanza Macarena. Y pasamos ahora sí, a hablar de las coronaciones canónicas. Y me corrijo a mí mismo porque vamos a matizar las coronaciones pontificias. Al parecer en Sevilla solo existen dos pontificias son que están firmadas por el Papa. La primera es la de la Esperanza de Triana en el 84 y la segunda es la de la Virgen de los Ángeles de los Negritos en 2019. Pero al parecer, todas las coronaciones canónicas anteriores al año 84, es decir, todas las coronaciones hasta la Esperanza de Triana, parece que también pueden considerarse como pontificias. Así lo explicó el experto Juanma Bermúdez en Al Cielo. Sí, claro. Juanma. Añado a lo que está diciendo Jesús, que me ha puesto magníficamente el toro en suerte, que efectivamente la coronación de la Esperanza de Triana es una coronación pontificia porque la concede de propia mano Juan Pablo II. Se suele preguntar muchas veces que si las coronaciones que anteriormente venían de Roma, si no eran pontificias. Bueno, las podemos considerar pontificias en sentido genérico porque las concedía la Reverenda Fábrica de San Pedro por delegación del Papa. De hecho, si miramos los documentos, por ejemplo el de la Amargura, que se me acaba de venir a la mente, en el encabezamiento viene el nombre de Tedeschini, que era el cardenal arcipreste de la Reverenda Fábrica de San Pedro en ese momento, pero si nos vamos a la parte inferior del documento, vemos el sello del anillo del pescador. ¿Por qué? Porque ese tipo de coronaciones se concedían bajo el anillo del pescador. O sea, entonces, todas las coronaciones anteriores tienen el anillo del pescador. Que yo, al menos los documentos que he visto, por ejemplo, de la Macarena, Amargura, todos creo recordar que vienen bajo el anillo, y además lo pone bajo la fórmula, bajo el anillo del pescador en tal fecha.